día de hoy te voy a mostrar cómo cambiar el background en tus fotografías en Photoshop con un solo clic. Te enseño cómo. Pero antes de comenzar, quiero responderle a Javier Lozano, que me mandó un mensaje en Instagram y dice: tú tomas buenas fotos, pero porque tienes una excelente super cámara. Pues así que, antes que nada, para tomar una buena foto no necesitas una super cámara. Yo no tengo una super cámara, no tengo un excelente equipo. Lo que sí necesitas, déjame explicar. Javier, una buena foto, the good picture. Buena foto, the good picture. Necesitas, número uno, iluminación. Uno, iluminación. Dos, the settings, configuración de tu cámara. ¿Qué tan lento, rápido el shutter? La apertura, recomendable, 1.2 para portraits. Y el ISO, recomendable, 100 o menos. Número 3, muy importante, la composición en la fotografía, también conocido como el framing. Y 1, 2, 3, te da una buena foto. Comenzamos. Pues aquí tenemos esta imagen que fue enviada por Andrew Elliot. Lo puedes buscar en Instagram, tiene muy buen trabajo. Como puedes ver, aquí tenemos esta imagen con esta modelo en un background tipo azul, aqua, muy padre, muy su estilo. Me gusta, mi estilo es un poco más intenso, un poco más oscuro, y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Te voy a estar mostrando cómo cambiar el background con solamente un clic. Y para hacer eso, te voy a hablar un poquito del nuevo update que tiene Photoshop. El nuevo update que llegó con versión 21.2.4 viene con una función parecida al Quick Selection Tool o Magic Wand o Object Selection Tool, que es básicamente que selecciona lo que no quieres, lo sacas de la imagen y te vas detalladamente hasta que te funcione. Para comenzar, tenemos el background con un candado de seguridad. Vamos a dejarlo así, vamos a duplicarlo. Para duplicarlo hacemos Command J o Option J en Mac. Perfecto, cambiamos el nombre, ponemos Model. Ok, Model, perfecto. Y hacemos un clic en la pestaña de Model, nos vamos a Propiedades. Aquí te va a aparecer, probablemente aparece como Quick Actions. Y no vas a tener nada. Lo único que tienes que hacer es hacer un clic aquí. Y aquí donde dice Remove Background, hacemos un clic. Ok, ahora como puedes ver, aquí tenemos ya la selección lista, blanco con negro. Muy padre. Eso nos dice que la modelo ya fue seleccionada y puedes cambiar el background. Ok, ahora lo que vamos a hacer, hacemos un clic en background y tenemos esta textura que tomé. Fue una foto que tomé de una casa aquí por el estudio. Es la pared de atrás. Lo único que hice fue subir la claridad para darle un poco de más textura y algo resaltar lo que viene siendo toda estos colores, esta textura de la pared, y es la que vamos a estar utilizando en nuestra foto. Ok, una vez que ya tengas la modelo fuera del background, hayas hecho clic en Remove Background, vamos a traer esta textura y la vamos a poner arriba de la modelo. Así, muy bien. Ahora, como puedes ver, hay partes azules arriba y partes azules abajo. Solamente vamos a abrirlo un poco para corregir eso. Muy bien. Ok, muy padre, me gusta. Y una vez que ya tengamos listo nuestro background, nuestro contexto, vamos a hacer un clic en la textura. Vamos a convertir en Multiply. Ok. Vamos a dejar un poquito la opacidad. Y pues sí, prácticamente así es como cambias el background en una fotografía. Pero vamos a darle un poquito de chispa, ¿no? Nos vamos a la textura. Ok. Hacemos clic en más, nueva layer. Perfecto.
va a ser transparente para poder añadir algo adicional. Vamos a bajar un poquito más la opacidad aquí para poder ver exactamente la textura del background. Muy bien, ahora nos vamos a ir aquí al brush. Y aquí tengo estos brushes que yo he estado creando con el tiempo. Tengo este muy padre que se llama... Okay, aquí está Candanosa. Te voy a mostrar uno. Te voy a mostrar este que se llama Moons. Moon Without the Light. Esos yo los hago con imágenes... con imágenes de alta definición. Muy padre. Vamos a darle un blanco para que veas cómo se ve. Vamos a subir la opacidad. Pues vamos a cambiarlo al fog, que viene siendo como tipo niebla. Muy padre. Vamos a utilizar este, bajar el flow a... Yo digo que 30 está bien. Vamos a hacerlo más grande que se puede. Y vamos a pintar algo así. Exactamente donde esté nuestra modelo. Creo yo que está padre. Muy bien, ahora cambiamos el color a oscuro. Y hacemos como un tipo viñeta. Creo que ahí está muy bien. Muy bien. Bajamos la opacidad. Creo que está perfecto. Vamos con la modelo. La sacamos de la foto. Okay, padrísimo. Ok. Y ahora, para que la modelo esté un poco más en contexto con el background, vamos a hacer un clic en la pestaña de la modelo. Vamos a sacar unas curvas. Ok, perfecto. Y que las curvas solamente afecten lo que viene siendo la modelo. Así. So, va a ser Alt Click para abajo. O creo que es Option Click en Windows, en Mac. Prácticamente lo que está pasando aquí es de que las curvas solamente están afectando a nuestro modelo. Ok, como puedes ver, la modelo cambia de color. Ok. Vamos a ponerla, creo yo que aquí está muy bien. Sin con. Creo yo que está bien. Igual un poquito los highlights por abajo. Ya tú puedes aquí jugar con los colores. Creo yo que está muy bien. Antes, después, padrísimo. Ok. Y una vez que esté lista nuestra foto, lo que me gusta a mí hacer es hacer flatten image. Duplicarlo. Vamos a sacar el filtro RAW. Para sacar el filtro RAW en Mac, creo yo que es Option Shift A. Y en Windows es Alt Shift A. Aquí vamos a hacerlo. Y me gusta a mí sacar este filtro solamente para darle un poquito de claridad. Y subir los shadows. Bajar los highlights. Sí, sube un poco más los shadows y un poquito de más claridad. Ok, perfecto, me gusta. Creo yo que está padrísimo así. Igual y ya puedes, si quieres cambiar un poco los azules, puedes hacer un tipo como tipo orange and teal, algo así. Vamos a cambiar la saturación, la puedes bajar más para abajo, subirlos. Pero yo creo que sí está padrísimo. Excelente. Y pues sí, tenemos nuestro antes y después. Chécate esta sesión que tomamos la semana pasada. Le puse a la sesión, le puse Taste of Fall, que viene siendo, fue una sesión de otoño. Ahí están mis twins. Para los que no saben, tengo twins. Aquí pueden ver Taste of Fall. Quedó súper. No sé si se puede ver. ¿Se puede ver bien o no? Chéquense. Chéquete esto. Taste of Fall. Me gusta cómo quedaron las calabazas. Aquí abajo. Se ve muy padre. Si te gustó este video, no te olvides darle like, share, subscribe, comenta. Si quieres ver algún tipo de video, algún tipo de pregunta que tengas para mí, ves a la gente que me comenta en Instagram, en Facebook, en
en todas partes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.